¿dónde están viendo ustedes los pilotos de 500 centímetros cúbicos dispuestos a dar la vuelta de reconocimiento? 500 centímetros cúbicos que una vez más el estadounidense Freddy Spencer ha conseguido el mejor tiempo con un registro de 2:05:35, pulverizando el récord que tenía precisamente el propio Freddy Spencer en carrera, claro está, de 2:09:16, conseguidos en el año 1982. La segunda posición en estos entrenamientos oficiales fue para el máximo contrincante de Freddy Spencer, su compatriota Eddie Lawson, a 75 centésimas tan solo de Freddy. La tercera posición para Raymond Roach a 1:66. La cuarta posición para Cristian Sarrón a 2:24. Y la quinta, y completando así la primera línea de parrilla de salida, el británico Ron Haslam a 2:58. El participante español en esta cilindrada de 500 centímetros cúbicos es, como todos ustedes saben, Sito Pons, que ha conseguido en estos entrenamientos oficiales la decimotercera posición. Ahí estamos viendo unos planos de esta zona del estadio donde está congregado la mayoría de los espectadores y los pilotos de 500 centímetros cúbicos que se están disponiendo a dar la preceptiva vuelta de reconocimiento anterior a la salida. Antes se han disputado las carreras correspondientes a 250 centímetros cúbicos, en la que los españoles Carlos Cardús y Luis Miguel Reyes conseguían unas excelentes posiciones. Carlos Cardús entraba en quinta posición en meta y Luis Miguel Reyes en el séptimo lugar. Y tenemos junto a nosotros a Carlos Cardús, que hoy sí ha puntuado aquí en Alemania, y como les decíamos en la transmisión de la carrera de 250 centímetros cúbicos en el circuito del Jarama, y como todos ustedes tuvieron ocasión de ver, en la cuarta vuelta sufría una caída. Hoy Carlos Cardús ha conseguido puntuar de nuevo, al igual que lo hiciera en el circuito surafricano de Kyalami, y va a ser el mismo el que nos va a contar los pormenores de su carrera y el por qué ha estado rodando en esa quinta posición, casi siempre una quinta posición muy cómoda, y cómo estaba el circuito, cómo se le da a él el conducir con el circuito mojado. Carlos, ¿cómo ha sido esta carrera? Bueno, yo la carrera me las he planteado este año cogiendo puntos, y la verdad, si puedo estar más adelante, estaré más adelante. En Sudáfrica es de sexto y aquí he hecho quinto. Si en Italia puedo hacer cuarto, lo haré, pero lo importante es coger puntos. Es lo mismo que me había planteado en el Jarama, pero en el Jarama tuve la mala suerte de abrir el gas y bueno, me fui al suelo. Esto pasa en las carreras. Es la primera vez que yo me he caído en una carrera del Campeonato del Mundo, estando en carrera. Me he caído en entrenamientos, pero nunca me he caído en carrera. Y bueno, me caí en el Jarama, pero hoy el planteamiento era coger puntos. He estado en quinta posición, en sexta. Ha habido un momento que he ido cuarto. La moto, ha habido un momento que me ha ido de atrás. Yo soy un piloto que no tengo mucha experiencia en la lluvia. Solo he corrido, me parece, 3 grandes premios en agua. Este es el tercero. Y bueno, yo iba cómodo en quinta posición y he preferido coger estos 5 o 6 puntos antes de no coger ni uno. Y bueno, el Campeonato del Mundo es muy largo, ahora vamos a Mugello y a Austria y ya hablaremos allí, esperemos que las cosas vayan mejor. Era inalcanzable Alan Carter, tu amigo, no, no. Tu amigo entre comillas Alan Carter, no era inalcanzable. No era inalcanzable, pero yo al ver que caía Carlos Lavado, yo me he asustado un poco, he visto que la pista no estaba en muy buenas condiciones y he preferido hacer el quinto, pero ya habrá otras carreras para ganar a Alan Carter y hasta un momento hasta Freddy Spencer. ¿Tanto? ¿Incluso a Freddy Spencer? Hombre, hoy ha ganado Wimmer, ¿no? Sí, bueno, pero sabes tú que los americanos no conducen en agua, entonces de ahí que... No estoy de acuerdo contigo, porque Freddy Spencer, igual que Eddie Lawson, igual que Kenny Roberts y todos los pilotos han rodado mucho tiempo en mojado, y en Estados Unidos yo he visto muchas películas de vídeo, y yo te lo digo porque yo, Freddy Spencer para mí es un gran piloto, creo que el mejor actualmente, y me he mirado mucho lo que ha hecho Freddy Spencer, y he visto que los 17 años con las Hondas CBS, en las Superbikes en Estados Unidos, en Laguna Seca, lloviendo, les daba butifarra a todo el mundo.
Spencer ha probado en mojado, igual que Eddie Lawson, igual que Kenny Roberts. Si no, Spencer no hubiese hecho segundo, esto seguro, yo hubiese hecho delante de él. Evidentemente, pero Freddy Spencer, que le tenemos ahora precisamente en imagen, y que tiene un semblante que no se le asocia nunca a un piloto de motos. Quizá parezca un estudiante de derecho o algo así. Hay que decir también que otro español que ha terminado la carrera en 23ª posición ha sido Tony García. Han sido pues tres españoles los que han conseguido terminar la carrera, y Juan Garriga, que tuvo que abandonar por problemas mecánicos, y ya que saben ustedes, Ángel Nieto, que no pudo tomar la salida por no haberse clasificado. Tiene problemas Ángel, lo cual deseamos que lo antes posible Ángel Nieto vuelva a ser noticia, pero no precisamente por no clasificarse, sino por todo lo contrario, por todo lo que nos tiene acostumbrados, que es precisamente para estar ahí delante y para subir al más alto del podio. Carlos Cardús, ¿y qué me dices de Luis Miguel Reyes? Otro piloto que está puntuando. Bueno, Luis Miguel Reyes lleva una moto igual que la mía, aunque yo sea el piloto de la fábrica, de la pequeña fábrica JJ Cobas. Él lleva una moto igual, el mismo motor. Eduardo Giró colabora igualmente conmigo que con él. Y bueno, Luis Miguel ha hecho una carrera muy bonita hoy y ha cogido puntos, y esto es importante para el motociclismo español. Están demostrando que no solo había Ángel Nieto, ni luego hubo Sito Pons y Carlos Cardús y Tormo, y esto, hay más, hay Luis Miguel Reyes, hay un Juan Garriga, un Tony García y hay más pilotos. Y esto es muy importante para el motociclismo español. Y también quiero decir una cosa, que hoy aquí en Alemania, en muchos kilómetros de nuestro país, 1000 y pico me parece, de nuestra ciudad que es Barcelona, yo me he encontrado como si estuviese en casa. Hoy aquí en Alemania nos han tratado como si nos hubiesen tratado en el Gran Premio de España. Nuestros sponsors han estado aquí, los de Braun, los de Ricard, y han estado todos aquí cuidándonos, y esto nos ha sentido muy bien, y esperemos que sigan en todos los grandes premios como si fuera en nuestra casa y tuviésemos tres ánimos. Carlos, a tenor de lo que se ha visto en los entrenamientos, a tenor de lo que ha hecho Freddy Spencer en 250 centímetros cúbicos, a punto está de darse ahora la salida a la cilindrada de 500 centímetros cúbicos. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿De la de 500? Sí. Bueno, no lo sé. Está entre estos dos kamikazes, que es Freddy Spencer y Eddie Lawson. Pero yo tengo mucha confianza en Sito. Sito, el mojado, le va muy bien. Hoy tiene bastante a su favor. Sito tiene menos caballos y bueno, espero que Sito pueda estar allí adelante y pueda dar también una alegría al motociclismo español. Efectivamente, Sito Pons, como muy bien dice Carlos Cardús, no tiene una montura que pueda estar a la altura de lo que están las Honda y las Yamaha oficiales, precisamente la Yamaha que lleva este hombre, Christian Sarrón. A este piloto también se tiene que tener en cuenta, porque Christian Sarrón va muy bien en agua. Es un piloto que tiene mucha experiencia en el agua y siempre yo he estado corriendo con él. Y es un piloto muy rápido y muy fino, y se tiene que tener en cuenta también a Christian Sarrón, igual que Roche. Pero esperemos que Sito les pueda dar a ellos. Y también no hay que olvidar a este hombre, Haslam y Roche. Cuando los pilotos están a punto ya de efectuar la salida, serán 19 vueltas en total las que habrán de dar. Y Randy Mamola, Carlos, que no está tampoco a la altura de las circunstancias, está un poco atrás, tal y como es la costumbre en él, el piloto que siempre está entre la primera línea parrilla salida. Bueno, Mamola creo que es el piloto ahora de Honda que está probando cosas. El otro día estuve viendo que estuvo probando un nuevo carenado. Yo creo que es el piloto de pruebas en este momento de Honda. Antes lo hacían con Freddy Spencer, pero han dicho, o sea, han asegurado Honda que no puede probar Freddy Spencer, tiene que probar otro piloto. Y bueno, Mamola puede ser un piloto aquí que también puede estar delante. Y atención, porque está a punto ya de darse la salida. Vean ustedes el nerviosismo clásico de los pilotos momentos antes. El más sereno, Freddy Spencer, vean ustedes que no se mueve en absoluto. Raymond Roche pilotando la Yamaha 935. En este momento se produce la salida. Y el primero en arrancar, como siempre, Ron Haslam.
Wayne Gardner, segunda posición, y la tercera, Freddy Spencer. Han sido los hombres más rápidos en la salida. Cuando hemos visto caída, vamos a ver de qué piloto se trata en la primera curva. A punto ha estado. Bueno, yo creo que es Balvin. Yo creo que es Balvin, un americano, un piloto que tiene mucha experiencia en España corriendo la resistencia. Y que estuvo corriendo el Mundial hace dos años también completo, se dedicó a hacer las carreras en Estados Unidos y la resistencia, como muy bien decía Carlos Cardús, y que ha producido esa caída y que a punto ha estado de que otros pilotos fueran por el suelo. Ya han visto ustedes ahí cabeza de carrera, Ron Haslam en primera posición. La segunda posición, Freddy Spencer, y la tercera, Randy Mamola. Y Sito Pons, que le hemos visto pasar fugazmente alrededor de la decimotercera, decimosegunda posición. Y veremos a ver cuándo se cumpla el primer paso por meta. Veremos a ver que Sito Pons hoy parece que sí ha salido bien, no como le ocurriera en el circuito surafricano de Kyalami, en el que arrancó en la última posición y luego tuvo toda la carrera remontando. Qué pasada tan impresionante hasta punto, y de hecho lo ha conseguido Cristian Sarrón. Y ahí vemos ya Freddy Spencer, cabeza de carrera, segunda posición para Ron Haslam. Freddy Spencer, que no quiere sorpresas. Freddy Spencer, que ha puesto tras él a su escudero Ron Haslam, aunque no milita en el mismo equipo oficial que él, va directamente en el equipo del importador británico de esta marca japonesa. Y Randy Mamola, que está en tercera posición, ahí lo vemos, cuarto en estos momentos. Y Didier de Radigues, otro de los hombres que ha estado en las primeras posiciones en los grandes premios, sufría una caída en los entrenamientos libres, pero creemos que no le han privado de estar en carrera. Y Sito Pons en estos momentos, octava posición, muy buen lugar. Ahí vemos a Didier de Radigues, el belga, que a pesar de esa caída en los entrenamientos libres, no le han impedido estar en carrera, pilotando la Honda número 9, cuando está a punto ya de producirse el primer paso por meta. Y pasa Freddy Spencer, ligeramente destacado, Honda número 4, a continuación Ron Haslam, la tercera posición Didier de Radigues, la cuarta Randy Mamola, y en sexta posición, Eddie Lawson, y a continuación Sito Pons en octava posición, a 7 segundos de la cabeza de carrera. Así pues, Sito Pons en muy buena situación. Veremos a ver si la moto le responde las 19 vueltas, en estos momentos 18 para el final, cuando vemos que Freddy Spencer continúa ahí en esa primera posición. Y vean ustedes la diferencia, un extraño ahora precisamente en ese charco que están sufriendo todos los pilotos. Y ahí vemos a Sito Pons, máquina número 30, en octava posición. Ahí vemos a Raymond Roche, Yamaha número 3, la máquina número 31 de Dave Peterson. Y hemos visto pasar fugazmente al compañero de filas de Sito Pons, Frank Uncini, pilotando la Suzuki Galina número 13. Y vean ustedes la diferencia que está imponiendo Freddy Spencer en estas vueltas iniciales. Eddie Lawson todavía no está en las posiciones inmediatamente detrás de Freddy Spencer, su máximo enemigo sin duda. Eddie Lawson, que figura, al igual que Freddy Spencer, En la primera posición de la clasificación provisional del Campeonato del Mundo, empatados ambos a 27 puntos, compartiendo esa primera posición y dando esto una idea de que la rivalidad entre ellos es máxima. Ahí le vemos precisamente en quinta posición Eddie Lawson pilotando la Yamaha número 1, a 3 segundos, 7 centésimas. Es la diferencia entre Freddy Spencer y el hombre que marcha en segunda posición, Ron Haslam. Ya hemos visto el ataque terrible de Randy Mamola intentando hacer un interior a Didier de Radigues, cuando Eddie Lawson está ahí a la expectativa, en quinta posición, en espera de poder encontrar el momento propicio de rebasar en principio a estos dos hombres, cuando Sito Pons en estos momentos marcha en la novena posición. Es en la posición que se mantuvo luchando en las carreras anteriores celebradas en el circuito de Kyalami y en el circuito del Jarama. Veremos a ver, cuando quedan 17 vueltas para el final,
si Tito Pons puede dar, puede darnos una alegría, nos ha dado ya muchas, y esperemos que en esta carrera suba de esa octava posición que consiguiera en el circuito surafricano de Kyalami. No cabe duda de que la moto de Tito Pons, como les decíamos al principio, no está a la altura, como por ejemplo la moto de este hombre, de Freddy Spencer. Es un equipo que, aunque tiene una experiencia de haber tenido dos hombres campeones del mundo, como han sido Frank Uncini y Marco Lucchinelli, en estos momentos la tecnología de este equipo no está a la altura de las marcas como Honda y como Yamaha. Ahí ven ustedes la lucha terrible que están manteniendo en este grupo de atrás entre Randy Mamola, Didier Rodríguez, que marchan en estos momentos en paralelo, y Eddie Lawson ahí en el medio a la expectativa. El norteamericano Lawson, que ha rebasado a Randy Mamola en esta última curva, en estos momentos marcha cuarto, intenta hacer el exterior ahora a Didier Rodríguez. Es impresionante la carrera que están efectuando estos tres hombres, y sobre todo teniendo en cuenta que el circuito está mojado. Y no cabe duda, Carlos Carduz, que continúa a nuestro lado, de que el hándicap es superior estando en mojado a hacer estas cosas que están haciendo estos tres hombres. Ahora hemos visto que ya marcha Eddie Lawson en segunda posición. Bueno, la verdad es que tú, como has dicho, que era un piloto sin experiencia, si llega a ser un piloto sin experiencia Freddy Spencer en mojado, yo creo que es un piloto soberbio en mojado. Y Eddie Lawson ya está casi al alcance de Freddy Spencer. Habrá una bonita carrera con los dos pilotos y creo que podrá ser divertida. Y Tito Pons ahora está a la expectativa, pero creo que bajará posiciones. Y Freddy Spencer, que continúa, y veremos a ver ahora si se le coloca tras él Eddie Lawson, que no cabe duda, que no cabe duda que va a ser sin duda el máximo enemigo. Está a unos segundos por delante Freddy Spencer. Freddy Spencer, ahí lo vemos en estos momentos, va a pasar por línea de meta. Ahí hemos visto pasar ahora a Eddie Lawson y Randy Mamola. Primera posición pues para Freddy Spencer, segunda Ron Haslam, tercera Eddie Lawson, y Tito Pons en la novena posición. Tito Pons pilotando la Suzuki Galina número 30. Y en estos momentos las posiciones de carrera son las siguientes: primera posición Freddy Spencer, la segunda Ron Haslam, la tercera posición para la máquina número 9 de Didier de Rodríguez, la cuarta para la Honda número 2 de Randy Mamola. No, es Eddie Lawson el que va por delante de Randy Mamola. Randy Mamola, quinta posición. La sexta para Rob McKelney. La séptima para Boeck Van Dulmen. La octava para Christian Sarrón. La novena para Tito Pons. Y la décima para Katayama, el japonés Katayama, que de nuevo ha vuelto al mundial de velocidad en la cilindrada de 500 centímetros cúbicos. Y ahí estamos viendo a Eddie Lawson, que quiere aproximarse a Freddy Spencer. Eddie Lawson, que en estos momentos, como les decíamos, marcha empatado a 27 puntos en la clasificación provisional del campeonato. Y ahí estamos viendo a la Honda número 5 del británico Ron Haslam, que continúa ahí en estos momentos. Qué extraño le ha hecho la moto a Ron Haslam, manteniendo muy bien el tipo. Y estamos viendo ahora a Christian Sarrón, Yamaha número 6, que ha rebasado a Didier de Rodríguez. Christian Sarrón, que está remontando posiciones vertiginosamente. Y ahí vemos segunda posición la Honda número 5 de Ron Haslam, tercera la Yamaha número 1 de Lawson, la cuarta Randy Mamola, la quinta Christian Sarrón, Yamaha número 6, y la sexta Didier de Rodríguez. Christian Sarrón, que está haciendo una remontada, como les decíamos anteriormente, espectacular. Ahí le vemos ya reufo de Randy Mamola, a punto de rebasarle en el momento que el norteamericano tenga el menor descuido. Ahí vemos cómo intenta hacer exterior, mete la rueda. Y ahora sí ha rebasado Christian Sarrón, que lleva una mecánica similar a Eddie Lawson. Ahí vemos cómo limpiamente ha rebasado a Randy Mamola, que es el único piloto oficial junto con Freddy Spencer de la escudería Honda. Tito Pons continúa en esa novena posición. Y ahí vamos a ver repetida la acción en la que
Tras dos intentos, por fin el francés Sarrona, actual campeón del mundo de la cilindrada de 250 centímetros cúbicos, rebasa al norteamericano Randy Mamola, aprovechando que se ha abierto bastante el norteamericano Cristian Sarrón. Cristian Sarrón por fin ha conseguido rebasarle. Y ahora ya poniendo tierra de por medio entre él y Randy Mamola y aproximándose al piloto número uno de la escudería Yamaha, Eddie Lawson. Este circuito de Nürburgring, perdón, de Hockenheim, tiene una longitud de 6.768 metros. La pasada edición se celebró en el circuito de Nürburgring con la victoria de Freddy Spencer, seguido, como no, de Eddie Lawson, y la tercera posición para Randy Mamola. Han sido 42 los pilotos que han tomado parte en la salida. Cuando vemos ya que está Cristian Sarrón muy cerca de Eddie Lawson. Eddie Lawson, que todavía está bastante lejos de este hombre, y también este hombre que marcha en primera posición, que es Freddy Spencer, y Ron Haslam, que figura en segunda posición y que todavía está bastante lejos de la mirada del norteamericano Eddie Lawson, que marcha en tercera posición. Pilotaje impecable el del norteamericano Freddy Spencer, que fue segundo en la cilindrada de 250 centímetros cúbicos, que fue la primera carrera de la mañana. Y hemos visto cómo Sarrón ha rebasado a Eddie Lawson. Cristian Sarrón, que está haciendo una recuperación fantástica, que ha dado buena cuenta de Rodríguez en primer término, luego después de Randy Mamola, y ahora nada más y nada menos que a su jefe de filas, el norteamericano Eddie Lawson. Cuando estamos a 14 vueltas del final. Y como les decíamos, el francés Sarrón, y ahí ven ustedes la diferencia que separa a Sarrón y Eddie Lawson de la parte superior de sus imágenes del británico Ron Haslam, que si continúa con la marcha de todos sus grandes premios, no cabe duda que al final de la carrera este hombre siempre baja el ritmo y es muy posible que se vea rebasado por Cristian Sarrón y también por Eddie Lawson. Ron Haslam, que marcha a 6 décimas de Freddy Spencer. Sarrón, que está a 13 segundos, una décima. Y Lawson a 14 segundos. Vean ustedes, cuando la carrera está en su primer tercio, la diferencia que es que Freddy Spencer ha impuesto sobre los hombres que lleva tras él. Evidentemente, Carlos Cardús decía que Freddy Spencer es un hombre con agua. Evidentemente, sus andaduras en el Mundial le han dado precisamente esa experiencia. Y vean ustedes la acción repetida de Ron Haslam con esos extraños que le va haciendo su moto. Ron Haslam es un piloto muy fogoso, es un piloto que se inició en la resistencia y en la Fórmula 1 y Fórmula 2 del Campeonato del Mundo Tourist Trophy. Y ahí vemos ya la diferencia que separan a Ron Haslam, onda número 5, de los dos hombres que lleva a continuación, la Yamaha número 6 de Cristian Sarrón y la también Yamaha número 1 de Eddie Lawson, que marchan en tercera y cuarta posición respectivamente. Freddy Spencer, norteamericano, nacido en Luisiana, que ha sido campeón del mundo en la cilindrada, en esta precisa cilindrada de 500 centímetros cúbicos en el año 1983. El año pasado tuvo diversos hándicaps, como fueron caídas, como fueron poner a punto una moto, que este año está rodando fantásticamente. Y ahí ese cuarto puesto en el pasado mundial. Ha conseguido hasta ahora 15 victorias en grandes premios y disputó su primera carrera en el año 1967. Cuando era muy joven todavía, teniendo en cuenta que en estos momentos tiene tan solo 23 años. 23 años y un prometedor futuro por delante. A punto de batir todos los récords en esta cilindrada de 500 centímetros cúbicos. Lo que sigue siendo una pena es que no esté su máximo rival, Kenny Roberts,
que desde el Mundial pasado no ha hecho otra incursión más en este Mundial. Y vean ustedes cómo en ese punto debe haber alguna mancha de aceite o algo así, ya que todos los pilotos al paso por ahí, sus ruedas traseras hacen unos extraños terribles. Ahora Didier de Radíguez, un piloto que se inició en la cilindrada de 250 centímetros cúbicos y que el pasado año daba el salto a esta cilindrada, a la que unos dicen que es la reina, otros no están tan de acuerdo, pero lo que sí está claro es que es la cilindrada donde más dinero hay, donde las marcas se emplean mucho más a fondo. Y volviendo con el belga Didier de Radíguez, decir que su primera carrera la disputó en el año 1977, 4 victorias en grandes premios, cuando estamos viendo sobreimpresionada en estos momentos la clasificación. Vean ustedes, Tito Pons, que continúa ahí en novena posición, de Radíguez sexta, McKelny séptima, Boet Van Dulmen, un piloto muy veterano, en octava posición delante de Tito Pons, y creemos que Tito Pons puede dar buena cuenta del holandés Boet Van Dulmen. Cuando vemos que se van, que va disminuyendo la diferencia que hay entre este hombre que marcha en segunda posición, Ron Haslam, respecto a Christian Sarrón, que marcha, ahí lo hemos visto fugazmente, tras él en tercer lugar. Nueva imagen de Ron Haslam, quien con la Honda número 5 está cubriendo muy bien las espaldas, aunque la verdad es que tampoco le hace mucha falta, de Freddy Spencer, piloto número 1 de la escudería Honda. Y a tenor de lo que estamos viendo en esta carrera, va a ser el primer piloto clasificado, el primer piloto que va a pasar a encabezar la clasificación provisional del campeonato. Freddy Spencer, que está ya a punto de a doblar pilotos, pilotos que llevan ya vuelta perdida en este largo circuito de Hockenheim. Y ahí vemos ya a Christian Sarrón muy cerca de Ron Haslam, aquí en el primer término de sus imágenes. Christian Sarrón, que está siendo uno de los hombres importantes de esta carrera, tal y como estamos viendo en tercera posición. Christian Sarrón, que fue, como les decíamos, campeón del mundo de 250 en el año 1984, subcampeón en el 83, tiene 6 victorias en grandes premios y disputó su primera carrera en 1975. Cuando tenemos en imagen a Freddy Spencer, cabeza de carrera, donde la variación en carrera ha sido la espectacular remontada de este hombre que tienen ustedes en sus imágenes, el francés Christian Sarrón, pilotando la Yamaha número 6, que marcha ya en segunda posición en estos momentos, a 7 segundos, 91 centésimas del líder de la carrera, que sigue siendo Freddy Spencer. Ahí lo tienen ustedes, pilotando la Honda número 4. El español Tito Pons marcha en estos momentos en la décima posición. Sigue también la cabalgada importante que está haciendo el australiano Wayne Gardner, que en estos momentos es octavo, después de haber salido en posiciones retrasadas. Evidentemente, la carrera se está centrando ahora en ver si Christian Sarrón es capaz de aproximarse a Freddy Spencer. Detrás han quedado en primer término Didier de Radíguez, después el mismísimo Eddie Lawson y por último Ron Haslam, pasando el francés a ocupar esa posición. En estos momentos la ventaja entre Freddy Spencer y Christian Sarrón se está reduciendo. En estos momentos es de 5 segundos, 23 centésimas. Todavía restan 6 vueltas para el final y no cabe duda de que en este tiempo todavía Christian Sarrón puede dar buena cuenta de Freddy Spencer, o por lo menos aproximarse a él. Cuando vemos repetida la acción de ese extraño que a punto ha estado de descabalgar al francés Christian Sarrón. Pilotos que marchan con vuelta perdida, y vean ustedes en este plano la diferencia que se va reduciendo cada vez entre Christian Sarrón, Freddy Spencer y también Ron Haslam, que marcha tras Sarrón en tercera posición. Ahí ven ustedes a Eddie Lawson, que es cuarto, pilotando la Yamaha número 1, entre estos dos pilotos que marchan
con vuelta perdida. Sigue ahora la atención de las cámaras de la televisión alemana centradas en Eddie Lawson, y vean ustedes los continuos extraños que las ruedas traseras están efectuando en diferentes puntos del circuito, aunque hay una chicane concreta en la que todos los pilotos tienen que corregir sobre la marcha, tienen que dominar. Hay que tener en cuenta que estas máquinas, con potencia superior a los 140 caballos y 110 kilos de peso, con la relación peso-potencia, ustedes se la pueden imaginar. Y vean ustedes ahora, en primer término, Freddy Spencer y Christian Sarrón, que marcha en esa segunda posición. En este circuito de Hockenheim se alcanzaron en los entrenamientos oficiales una velocidad media de 194 kilómetros por hora. Esto fue lo que consiguió Freddy Spencer, concretamente con su tiempo más rápido, yendo en muchos puntos del circuito, aproximándose a los 300 kilómetros por hora en las dos grandes rectas que configuran este circuito con forma de óvalo de Hockenheim. Y estamos a 8 vueltas del final y son 2 segundos 74 centésimas la diferencia que separan a Freddy Spencer y Christian Sarrón. Sería un triunfo importantísimo para el francés Sarrón, actual campeón del mundo de 250 centímetros cúbicos, el poder adjudicarse en esta tercera prueba puntuable para el mundial de 500 centímetros cúbicos una victoria, desbancando nada más y nada menos que a los dos monstruos sagrados de esta cilindrada. Freddy Spencer, ahí en el centro de sus imágenes, pilotando la Honda número 4, y Eddie Lawson, que pilota la Yamaha número 1. Freddy Spencer, que estará enterado por sus asistencias de que lleva tras él a Christian Sarrón, un Christian Sarrón que marcha en agua, tal y como estamos viendo, perfectísimamente, y un Christian Sarrón que necesita vencer. La distancia se va reduciendo, y ahora la lucha está centrada entre Boet van Dulmen, por lo que respecta a la colonia española, y Sito Pons, que están rodando en novena y décima posición, estando el español a 1 segundo 12 centésimas del holandés Boet van Dulmen. Boet van Dulmen, que tiene 37 años y que únicamente ha conseguido una victoria en grandes premios, y que comenzó su andadura motociclista en carreras del mundial allá por el año 1971. En el pasado mundial ocupó la octava posición. Y vemos ya que está Christian Sarrón, ahí lo tienen ustedes, gráficamente, prácticamente tras la rueda trasera de Freddy Spencer. Veremos a ver ahora, en estas vueltas que quedan, que la emoción va a ser al máximo. Vean ustedes ahora cómo apura la frenada Christian Sarrón. El circuito está prácticamente en pie, más de 120.000 espectadores aquí en esta zona del estadio del circuito de Hockenheim, y Christian Sarrón, que vean ustedes, intenta hacerle el exterior a Christian Sarrón, parece que lo consigue, efectivamente, primera posición pues para Christian Sarrón, desbancando a Freddy Spencer en esa primera posición de esta tercera prueba puntuable para el campeonato del mundo de 500 centímetros cúbicos. Freddy Spencer ahora, cuando estamos a 7 vueltas del final, son todavía muchas vueltas las que restan para la finalización de este Gran Premio de Alemania, y una carrera que ha dado un vuelco terrible. Christian Sarrón, que salía en posiciones retrasadas, que ha estado remontando piloto por piloto y ha ido comiendo esas décimas, esas centésimas de segundo a Freddy Spencer, el gran favorito, el hombre que conseguía el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales. Y Christian Sarrón, que está incontenible, está rebasando a pilotos con vuelta perdida, y atención porque Freddy Spencer no quiere perder la rueda, no quiere perder el contacto con Christian Sarrón. Los extraños son continuos, no cabe duda de que estamos presenciando sin duda una de las carreras más importantes, más emocionantes que se han celebrado en los últimos tiempos en el Mundial de Motociclismo. Y lo que es más importante, que estaba fuera de todo pronóstico, es que Christian Sarrón ha rebasado a todos, y Carlos Cardús, que continúa a nuestro lado, nos decía que sería posible, que Christian Sarrón podía desbancar,
y te ha salido con la tuya, Carlos. Yo creo que Christian Sarrón está yéndose de Freddy Spencer y bueno, Sarrón puede ganar este gran premio y sería muy bonito porque está demostrando que Freddy Spencer no es invencible y esta potencia que tiene la fábrica Honda y todo esto, un piloto francés europeo con una moto que es oficial Yamaha, pero no como la de Lawson, está delante de Freddy Spencer. Y la verdad, quedan más grandes premios, queda un gran premio que puede ganar también Eddie Sarrón, puede ganar, que es Le Mans. Puede ponerle muy difícil Sarrón al campeonato del mundo a Freddy Spencer en 500. Ahí vemos la diferencia que separa a Sarrón de Freddy Spencer, 1:22 y Christian Sarrón, que está realizando una cabalgada extraordinaria. Y Freddy Spencer, que no puede aproximarse, que incluso esta diferencia va aumentando. Y en estos momentos es 3:16 la diferencia entre este hombre que marcha en segunda posición, Freddy Spencer, respecto al líder de la carrera en estos momentos, Christian Sarrón. Carlos Cardús, tú has corrido muchas veces con Christian Sarrón y sabes cómo responde y sabes cómo va en agua. Bueno, Christian Sarrón en agua va muy deprisa, es un piloto que tiene mucha experiencia, ya tenía experiencia en la categoría de 500 y bueno, el camino que lleva es que puede ser campeón de este gran premio y creo que es una gran hazaña lo que está haciendo Christian Sarrón en este momento. Tercera posición, ahí lo vemos, Ron Hasland, Honda número 5. Y Christian Sarrón, que es un hombre que ha probado, excepto la cilindrada de 50 y 125, todas. Corrió en 2,5, en 350 también, en 500 en esta fase y otra anterior. Y también corrió el Mundial cuando se corría la Fórmula Fin 750 centímetros cúbicos. Y por lo que respecta a Tito Pons, continúa en esa décima posición, arañándole centésima a Boef Van Dulmen, que marcha ahí en esa novena posición delante del español Tito Pons. Carlos, ¿tú crees que puede Tito rebasar a Van Dulmen en estas vueltas que quedan? Bueno, Van Dulmen es un piloto que también tiene mucha experiencia en agua, es un piloto holandés, está acostumbrado al agua, pero yo creo que Tito lo va a rebasar y va a coger puntos en esta carrera, que es importante. Tito Pons, que ha ido cogiendo, aunque pocos puntos, en cada uno de los grandes premios que se han celebrado. En primer lugar fue en el circuito surafricano de Kelami, en el que le decíamos no salió en posiciones delanteras. Tito Pons, que conseguía 3 en Sudáfrica y 2 en el circuito del Jarama. Cuando de nuevo vamos a devolver la conexión a Díaz Prats, cuando sigue Christian Sarrón. Ahí lo tienen ustedes, Yamaha número 6, primera posición. Un Christian Sarrón que ha sorprendido a propios y extraños, y un Christian Sarrón que ha desbancado nada más y nada menos que a Freddy Spencer en una pasada espectacular que ustedes han tenido ocasión de presenciar en directo en la anterior conexión. Estamos ya a 4 del final y la distancia entre Christian Sarrón y Freddy Spencer va increciendo. En estos momentos son 5:97 la diferencia en tiempo que hay entre el primer clasificado, Christian Sarrón, respecto a la segunda posición que ocupa Freddy Spencer. Y tenemos con nosotros a otro invitado que hoy no ha tenido suerte. Ha sido Jorge Martínez Aspar, que nos decía que había roto precisamente la bujía. ¿Y cómo es que se rompe una bujía, Jorge? Bueno, ante todo, mira, esto es un día de mala suerte para el equipo de Derby, especialmente porque yo he tenido una rotura increíble, vamos, una cosa que no había pasado nunca, una cosa que todavía no entendemos, y vamos, esperemos que sea la única vez que nos pase y que podamos terminar la temporada con mejor pie que hemos empezado esta segunda carrera. Lo que está claro es que se te ha disparado ahora Dorfliger. Sí, bueno, se ha disparado, vamos, no le deseo mala suerte porque no. Yo quiero y me gustaría ganar con todas las de la ley y ojalá en los siguientes grandes premios esperemos que nos vaya todo bien y vamos, esperemos a final de temporada intentar ganar este mundial, que es lo que más nos interesa. Y eso es lo que todos deseamos, Jorge.
cuando Sito Pons ha rebasado por fin a Boet Van Dulmen. Sito Pons en estos momentos marcha ya en novena posición y a un segundo de Van Dulmen, cuando tenemos en imagen a Ron Haslam, que continúa en esa tercera posición tras los pasos de Freddy Spencer. Y Cristian Sarrón, ahí lo tienen ustedes, máquina número 6, incontenible. Oye, Jorge, ¿qué te parece? ¿Cómo ves tú? ¿Te lo creías tú en principio que Cristian Sarrón podía desbancar a Lawson y a Spencer? Bueno, yo pensaba que no, yo creo que no contaba nadie con él. Aunque ya, pues algunos pilotos, yo sé que Sarrón es un piloto que va muy bien en agua. Y claro, cuando llueve, pues entonces ya no hay que contar tanto con la potencia. Hay mucha más igualdad de motor. Y entonces aquí es donde se ve un poco más el pilotaje. Y donde efectivamente se arriesga más, porque con los neumáticos de agua no se puede ir tan al límite. Y tú, por preferencia, lo sabes, con los slicks, ¿no? Sí, desde luego. Cuando está lloviendo, realmente tienes que ser mucho más suave, tienes que ser mucho más fino, y esto es lo que desde luego... Caída a tres vueltas del final, veremos a ver, era Dave Peterson, máquina número 31, cuando iba a ser rebasado por Ron Haslam. Parece que el piloto está bien, se ha levantado perfectamente. Ha resbalado muy bien, están muy bien protegidos estos circuitos alemanes, ¿verdad? Sí, desde luego, es una gran seguridad esta. Y vamos, yo pienso que el piloto ha frenado demasiado adelante, porque se le ha ido adelante. O verás como, mira, efectivamente, ¿ves? Estaba ya entrando en la frenada, se le pasaba y ha sido cuando de delante se le ha ido. Pero bien, como tú has dicho, es un circuito que es muy seguro y es bastante difícil caerse aquí y hacerse daño, aunque se va a unas grandes velocidades. Sí, efectivamente, pero el denominador común de los circuitos alemanes, cuando estamos viendo estas imágenes terribles, que afortunadamente no han revestido consecuencia física para el piloto, están protegidos muy bien por esos grandes espacios de hierba, y el piloto que ha recibido la deportiva ovación de los aficionados que llenan esta zona del estadio del circuito de Hockenheim. Jorge, ¿y qué se siente cuando entras en esta zona y ves tanta gente, tantos espectadores, estas gradas llenas? Bueno, yo creo que no tienes demasiado tiempo para darte cuenta en toda esta gente, pero, en fin, sí, lo que desde luego es todo el ver tanta gente te da, no sé, un poco más de ánimos, y ver todo esto es lo que te ayuda a seguir cada día, a poner más fuerza en el mundo de las carreras. Y volvemos a Sito Pons, que continúa en esa novena posición, pero marcha a 17 segundos, 44 centésimas del hombre que lleva inmediatamente delante de él, que es el británico McElhinney, que marcha en octava posición, y ya por lo poco que queda de carrera va a ser prácticamente imposible que el piloto español pueda dar caza al británico. Dos vueltas para el final, y Cristian Sarrón, que continúa con esa marcha ascendente, marcha imparable, después de haber realizado la gran hombrada de desbancar a los dos monstruos del motociclismo mundial, que son en estos momentos, en esta cilindrada de 500 centímetros cúbicos, los norteamericanos Freddy Spencer y Eddie Lawson. De los 40, fueron 42 los pilotos que tomaron la salida y han recorrido ya más de 17 vueltas, a un total de 19 en este circuito de Nürburgring. Y la característica primordial de todos los entrenamientos que se han celebrado en esta, con motivo de este Gran Premio, ha sido que se han pulverizado absolutamente todos los récords, y cada vez se van pulverizando más en todos los circuitos. No cabe duda de que los neumáticos cumplen esa labor, más incluso que la potencia de los motores. Son sin duda los neumáticos que se van mejorando cada vez, ¿no te parece así? Sí, realmente estoy viendo ahora como Freddy Spencer está saliendo de las curvas con bastantes problemas, la moto se le cruza continuamente, y yo creo que esto es debido también a los neumáticos. Los neumáticos últimamente han evolucionado muy favorablemente para todos. Aquí vemos cómo hacen algunos extraños. Sí, hay una chica en concreta que hemos visto en un plano en el que han pasado más de 20 pilotos, y la mayoría de ellos, pues esos extraños que se controlan en décimas de segundo. Sí, bueno, realmente es porque hay mucha potencia en estas motos, entonces
Claro, como está lloviendo, esto se permite, el estás dando gas, entonces tienes que empezar a controlar un poco el derrapaje y como resbala el neumático sobre el agua y el asfalto. Y Cristian Sarrón, que continúa, y cuando está a punto ya de cumplirse la vuelta 18ª, Cristian Sarrón se encuentra ya en la zona del estadio, y Cristian Sarrón, que va a iniciar ya la última vuelta, en estos momentos pasa por línea de meta, y cuando lo haga quedará tan solo una vuelta para que este Gran Premio de Alemania, tercera prueba puntuable, Campeonato del Mundo, finalice. Ahí vemos pasar a Freddy Spencer, también en su última vuelta. Freddy Spencer, que está ahora a 12 segundos, 11 centésimas de Cristian Sarrón. Cristian Sarrón, que se ha mostrado imparable, intratable durante toda la carrera, saliendo desde atrás, haciéndolo todo. En fin, una carrera como hace tiempo no veíamos. Una remontada espectacular, desde las últimas posiciones hasta llegar a la primera posición. Y cuando estamos ya en la última vuelta, Sarrón primera posición, Yamaha número 6, la segunda para Freddy Spencer, Honda número 4, tercera Ron Haslam, Honda número 5, la cuarta para Eddie Lawson, Yamaha número 1, la quinta para Didier de Radigues, Honda número 9, la sexta para Gardner, la séptima para McKelney, la octava para Randy Mamola, la novena para Sito Pons y la décima para Boet Van Dungen. Sito Pons, que conseguiría otros dos puntos más a su cuenta particular, y teniendo en cuenta que el piloto español no tiene una máquina a la altura que se desea para estar en posiciones de delante. Un Sito Pons que, sin duda, de tener una máquina puntera, podía subir al podium en algún gran premio. Sito Pons tiene cualidades de piloto, pero en estos momentos la mecánica no le está acompañando. Estamos ya en la última vuelta. La lluvia no nos ha abandonado durante toda la mañana, y Sito Pons, que marcha tan solo 8 segundos 98 centésimas de Randy Mamola, pero teniendo en cuenta que estamos ya en la última vuelta, va a ser prácticamente imposible el poder rebasarlo, y el español habrá de conformarse con esa novena posición y esos dos puntos más que añadir a su cuenta particular. Y vamos a seguir con atención los últimos metros de carrera de Cristian Sarrón. Tan solo está abordando la curva lenta del estadio. Ahora aborda una chicane bastante rápida y una curva amplia, rápida, y ya Cristian Sarrón se va a proclamar vencedor de este Gran Premio de Alemania. Tercera prueba puntuable, Campeonato del Mundo, y que ha ganado con todos los merecimientos. Victoria, pues, de Cristian Sarrón.